¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Aquí Real Sims 4, episodio número 14. Estamos justo donde lo dejamos. Tenemos a Dana súper embarazadísima. Y bueno, antes de empezar, os voy a enseñar la casa. Antes de nada, quería darle las gracias a Ilenia, de Ilenia Sims, por haberme pasado todo su contenido de muebles y demás, ya que si no hubiera sido por ella, no sé si hubiera sido capaz de poner los muebles. Así que bueno, si os gustan los muebles, podéis pasaros por su canal. En cualquier vídeo, en la descripción, tiene su contenido para que os lo podáis descargar. Así que he remodelado un poco la casa, vamos a ir viéndola. Nada más entrar por la puerta, ya no nos damos con la cocina, sino que nos damos con el salón. Como estáis viendo aquí, tanto los cuadros como las lámparas, como los sofás, en fin, todo lo que estáis viendo prácticamente es de contenido personalizado. Alguna figurita, algún detalle que tenemos por aquí. Pero bueno, estas cositas, la verdad que se nota bastante, ¿no? Porque tiene como más calidad lo que es de contenido personalizado. Te seguimos teniendo la puerta que nos lleva a la parte de atrás donde está la piscina. Llegado el momento, querré remodelar también esto. ¿What? ¿What the fuck? O sea, es, ¿por qué tenemos a una Stephanie en pelotas? ¿What the fuck? ¿Has venido a seducir a Iron? No lo mires. Iron, no mires. Iron, vete. Hola, Steph, cariño. ¿Por qué vienes tan sexy? No te enfades conmigo. ¿Quieres entrar a charrar o algo? Lo dejo ahí en el suelo. Ostras, tú súper embarazada, ¿sabes? Y haciendo eso. Haciendo la tonta. Pero esto nos lo vamos a llevar para adentro. Lo dejaremos por aquí encima. Luego ya. Siéntate en grupo. Es que tengo puesto todavía lo de las paredes para que podáis ver mejor el contenido. Entrado por esta puerta, tenemos una especie de pasillo que la primera puerta nos da a un baño. Este es el baño pequeñito que hay en la sala de abajo. Como estáis viendo, tiene aquí detalles bastante chulos. En este lado también, aquí tiene una báscula, unas esponjas, champús para el pelo. Está súper gracioso. Luego tenemos aquí la cocina. Es una cocina... Esto está un poco fuera. Una cocina completamente equipada. Cuando tengamos un poco más de dinero, pues compraremos electrodomésticos más caros. Y aquí, ojo, le he puesto unas estanterías con estos detalles de las tazas. Que también todo esto de aquí encima es del mod, que me parece súper gracioso. La taza de Dana, la taza de Iron. Todos invitados, me parece muy, muy chulo. Y bueno, y esto es lo que vendría a ser el comedor, ¿no? La sala donde se puede comer, como estáis viendo, así con muebles muy modernos y tal. Aquí una estantería con copas, está súper, súper currado. Luego, si subimos al piso de arriba, tenemos en esta primera puerta un pequeño estudio. La habitación básicamente donde está el ordenador, con una radio. O sea, como estáis viendo, está todo súper currado. Y una puerta... Esto está como muy flipping the sky. Una puerta que de momento no lleva a ningún sitio. Dejadme en los comentarios si tenéis alguna idea de qué podemos meter en esta habitación. Pero primero ver la casa entera. No me digáis aquí, ¡mete la habitación del niño! Ojo, ojo que viene. Y en esta puerta llegamos a la habitación de matrimonio. La habitación de matrimonio es enorme. Como estáis viendo, la parte de la cama me parece bestial. O sea, con el fondo así como un cuadro de cerezo, las cortinas, todo lo que es la cama, en fin. Una pasada, me parece súper chula. Aquí tenemos la cómoda con, fijaos los detalles, un pintalabios, sombras, en fin, súper chulo. Y un armario con vestidos y demás. Aquí tenemos otra estantería con cositas, unas fotos aquí arriba, súper, súper guay. Y dentro de la habitación de matrimonio tenemos una puerta que lleva a un baño. Este baño me lo he descargado de la galería. Aquí tenemos un váter un poco asqueroso. Iron, cariño, si has terminado de comer, limpia eso. Y bueno, pues eso, con más detalles por aquí. En fin, está súper currado, pues. A mí me encanta, o sea, me he quedado flipada cuando he visto los muebles de Ilenia. Mirar eso, incluso el papel aquí de... Iba a decir papel de váter. El papel higiénico, aquí, súper chulo también. Y dentro de la propia habitación de matrimonio tenemos esta puerta que lleva a lo que viene siendo la habitación del bebé. Como estáis viendo, yo ya me he anticipado y la he hecho toda de rosa. Y tenemos aquí hasta una alfombra de My Little Pony, o sea, está chulísima. Así que esperemos que sea una niña. He puesto el mod, pero no lo he tocado, no he mirado nada. Yo me he adelantado a que sea niña, y si no es niña, pues bueno, cambiaremos la decoración por azules, que tampoco no cuesta dinero. Así que ya podemos quitar las paredes. Aquí tenemos a nuestro maromo en calzoncillos limpiando el baño. Yo quiero todos los maromos así, en calzoncillos limpiando baños, así de cuadrados, así de maravillosos. A ver, Dana...
¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué has hecho con la pobre Stephanie? ¿La has mandado a casa? No, está allí. ¿Y por qué la dejas sola? Steph. Compartir la noticia. ¿No le has dicho que estás embarazada? Si no se lo has dicho, yo creo que también es un pelín evidente, ¿no? Me parece. Da la vuelta por fuera, por toda la casa, en vez de entrar por la puerta que tiene ahí. Steph, estoy embarazada. Se me tostan las tetillas, que las tengo más caídas, míralas. ¡Ah, qué bien! ¡Jaja, jaja! Conocer mejor y pedirle que se vaya, que se está haciendo tarde. Son las 10 de la noche, hay que cenar y todo, y estoy súper reventada. Hasta luego, Steph, amiga mía. ¡Ah, mira! Tenemos aquí esto, lo vamos a aprovechar para tirarlo. ¿Y eso qué suena? Eso que suena es la tele. La he apagado yo, gracias. Hasta luego. Iron. ¿Qué va a hacer Iron? Iron va a quedarse mirando un cuadro que hay aquí, se supone. Y se va arriba a ver. No, hijo, no. Tú lo que vas a ver es a tu esposa. Y vas a sentir el bebé con la mano. Es que está fuerte, ¿eh? Dana está fuerte. Vamos a ver, cariño mío. Cariño mío. Cariño mío. ¿No quieres? ¿Pasas de todo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Vamos a ver. Dana, sube. Dana se va a dormir, ¿no? Come, come algo primero. Y tú pídele sentir al bebé. Me hacía ilusión. Venga, Iron, que estás flipping the sky. ¿Qué te pasa? Baja. Está empanado. Está completamente empanning. Cariño, sentir la mano. Beber. Beber, ¿sabes? Bebé. No quiere. No, no funciona. He visto por ahí que salía no sé qué de mejores amigos. ¿Quieres ser tu amigo? Dana, ven aquí, haz el favor. Estás comiendo y el chico no... No nada. Os estáis liando. Vale, acaban de hacerse súper amigos de la muerte y del infierno. Él está súper contento, le salen pétalos de la piel. Quiero sentir a ese bebé. ¿Me vas a dejar? Sí, y ahora lo limpias cuando puedas. Limpia. ¡Qué tierno! Por favor, los dos en bañador. ¿Por qué? No lo sé. Vale, ahora sí, Dana, te puedes ir a dormir. Estás toda reventada. Y tú, pues yo qué sé, pues tiras eso. Que vaya asquete. Y eso no lo limpias, no lo limpias, no lo limpias. Así llevamos doble dinero. Vale, tú también vete a dormir. No. No me deja. Pues nada, límpialo tú. Y ya. A la vete a dormir con tu señora esposa. Ahí la tenemos con la cabeza debajo de la almohada. Vale, vale, una cosa que creo que no he puesto es lo de las luces, ojo, ojo. Luces automáticas, sí, por favor. Que si no, lo que me faltaba, ¿sabes? Que las facturas no vienen un poco... Vale, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Que yo he empezado aquí en plan súper feliz enseñando la casa y no he dicho nada más. En este episodio vamos a intentar que nazca el bebé y vamos a... intentar avanzar un poquito más en la profesión de Iron. Os gustó bastante el tema de que fuera científico y tal. Y vamos a ver si puede volver a ascender. Lo dudo bastante. Vamos a ver qué le hace falta para ascender. Tiene que realizar dos descubrimientos más. Y Dana está rotísima. Vamos a ver. Vamos a observar a nuestro machorro duchándose. ¿Qué? ¿Realizar un descubrimiento científico durante la ducha? ¿Por qué hemos realizado un descubrimiento científico? ¡Estamos rotísimos! Es que es tan listo este chico que se está lavando el pelo y se le ocurre cómo hacer un rayo. Porque ponía así un rayo, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo? Vale, tú vas a preparar comida. No, vamos a ver. Vas a, ya que estás, vas a preparar comida gourmet. Párate, Iron. Párate, Iron, siéntate ahí. Ya has liado, ya saca cosas de nevera. Preparar comida gourmet y vas a preparar algo. ¡Mira, tempura de verduras! ¡Eso es nuevo! Se me ha cruzado un pelo por el medio de la cara. Vale, vamos a ver, ¿esto lo puedo tirar a la basura? No, no me deja. No me deja tirarlo a la basura. Pues Iron, ya que la has sacado, ya que te has puesto, continúa agarrones con queso. Nada, hija, que la lías. Mira, está haciendo ahí unos espárragos. Está muy gracioso, ¿eh? A mí me gusta mucho cómo se ve los... Los pelos están revueltosillos hoy, ¿eh? Me hace mucha gracia cómo se ve cuando cocinan. Vale, ya lo tienes, Iron. Pues puedes comerte del plato que te has hecho para ti solo. Dana se pelea que flipas con la tortilla. O sea, estás fuerísimo. He visto fuego, he visto fuego.
No, Dana, por favor, que estás embarazada. No me líes. Vale, sírvete una ración que estás. Que tienes mucha hambre. Y ahora contar nuestras cosas. A saber qué le está diciendo. Están sincronizados, ¿eh? Se le llenan los mofletes a la misma velocidad. Porque puesto que era interesante, creía que le iba a contar algo en plan de. ¡Ajá! Pero no, no le he contado ni medias. ¿Queréis contaros algo? ¿Queréis deciros guarradas? Dile una guarrada. Dile. ¿Una guarrada? ¿Una guarrada? Una pregunta subida de tono. Dile una guarrada. No sabes lo que me gusta ese Pikachu por las noches. Me hace cosquillitas con su impact trueno. Y eso. No, hace ñiqui ñiqui no, no seas así. Pesa cariño. No te líes, no te líes. Practicar programación. Estás loquísimo. A ver. Vas a hacer un pipi. Que te vas dentro de nada. Y tú también. No, no, no. Tú no, tú no. Tú pídete eso de la cosa esa. De no ir a trabajar. ¿No puedes cogerte días de esos? Bueno, a ver cómo estás. Es que. Se ha despertado con las matutinas, pobrecilla. Pero no tiene. Ostras, cambiamos de trimestre en dentro de nada. ¿Eso es que le crece la barriga? Quiero verlo. Quiero verlo, quiero verlo. Quiero ver el pliqui. Si está sentada no le voy a ver el pliqui. ¿Qué hace aquí Iron? ¡Pum! ¡Your face! ¿Qué te pasa? Estás viendo cosas, estás viendo libros y tal. Ah, vale, vamos a ver. ¿Puedes coger libros y leer algo? Vamos a ver esto de. Bueno, justo se ha bajado. Lo de para ver si hacía descubrimientos. Vale, espérate. Vamos a ver primero lo de Iron. Y ahora le pedimos el día a Dana, que ha salido, que ya se lo puede pedir porque está en el tercer trimestre. ¿No? ¿Dónde estás? Parto inminente. Tercer trimestre. No le sale. Le tendría que salir una bombilla encima de la cabeza. Ahí está, ¿veis? Que se va rellenando como por cachos, como por cuatro, pues ya tiene el primero. Y con Dana vamos a hacer eso. Coger permiso a familia. No puede ir con esas barrigotas. A ver, ¿cómo estás ahora? ¡Mother of God! Mira si te hundes en el suelo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás dando toda la vuelta? Estás rayándote. Madre mía de Dios. ¿No llevarás ahí gemelos? Y me la vas a liar. Y la habitación yo la he hecho muy pequeñita. Vale, vamos a ver. Tú, Dana, pues vas a hacer un pipi. Y tú estás a tope, tú estás a full. Vale, empieza a trabajar en una hora. Mira, de hecho acaba de decir Eureka en nuestra cara. Ya tiene el cuarto de descubrimiento. Vamos a ver si podemos rendir bien en el trabajo. Si quieres puedes guardarlo, Nico. Te veo ahí muy centrado. No, no, pero guárdalo, no lo dejes ahí. Guardar. Venga, va. Y nos vamos. Venga, venga. Ánimo. Nos vamos. Nos vamos. Acompañamos a Iron al trabajo. ¿Me están dando la bienvenida por segunda vez? Estoy fuerísima. Inventar rayo. Pedirle metal a compañero de trabajo. Vamos a ver. Tú, señorita, ¿me puedes dar un metal? Más opciones. Quiero un metal. ¿Alardear de ascenso? No, cállate, no seas así. ¿No tienes metales? Hola, amigo, ¿tú tienes metales? Presentación amistosa. Vamos a ver. Por ahí también hay otro. Hola, ¿me das un metal? Hola, ¿me haces caso? Vale, muy bien, dame un metal. Pedir un metal. Era eso, ¿no? Pedir un metal, exacto, deja de hablar y pídele un metal. Mira, estoy pensando en Dana. ¿Qué te pasa? En la cara, que le pidas un metal. Hola, tienes un metal, amigo, gracias. Ocinoldo. A saber qué es eso, loco. Ver conservador de impulso. Bueno, inventar sin rayo, eso me parece mejor, ¿no? Sin rayo. Vamos a darle caña. Deja de hablar, quiero que inventes eso. Inventa eso. Dale caña. ¿Era eso lo que va a hacer? Se ha quedado congelado. O sea, claro, una pistola. Va a hacer una pistola.
Madre mía. ¿Esto qué es? Soledad disfrutada por ser solitario. Estás felizísimo. Vale. Yo tenemos rayo. Poner nombre al rayo. Esto sabéis cómo se va a llamar, ¿no? Se va a llamar Portal Gun. Y no sé si hace portales, pero se va a llamar Portal Gun. ¡Congelar a un compañero de trabajo! Párate. ¿Puedes colocarla en inventario? ¡Colócala! Yo quiero ver eso. ¿Dónde está la abuela? ¿Puedo congelarte? ¡Radio congelador sin presentarme ni nada! ¿Sabes lo que te...? ¡Ay, es que iba a ir a esa abuela aquí! ¡Eso es mío! Colocar en inventario. No sé para qué sirve exactamente, pero me lo llevo. Espérate, quiero ver eso. ¡LOL! ¡Qué fuerte! ¿Y se queda ahí para siempre? Liberar del hielo. Esto está hablando, pero ¿qué has hecho, tío, con tu vida? ¡LOL! ¡Que se ha puesto azul! ¿Estás bien? ¿Estás fuertísima? ¿Experimentar en el laboratorio de química es esto? No, creo que no. ¿Es esto? No. Experimentar. Eso sí. Vale, sal de ahí, bonito. No tenemos más laboratorios de alquimia. Sal de ahí. Gracias. Vale, pues vamos a ver si la lía es muy parda. Vamos a ver cuántas cosas haces. Ay, meneándolo todo bien. Venga, dale cañita. ¿Y esto qué es? Haz clic en el conservador de impulso y selecciona ver. Practicar análisis. Eso es allí, ¿no? Practicar análisis. Ahora le quitas la máquina al otro. No. ¿Esto es? ¿Será lo que tengo en el inventario yo que me he guardado de antes? Sí, colocado en el mundo. Vamos a ver. ¿Y solo tengo que verlo? Pues vaya tontería. 4 horas. Tenemos que... Estamos muy fuera, ¿eh? Vale, ya estamos en medio. Vale, deja hacer eso. Hacer intercambio de ideas. ¿Eh? Es que a saber lo que es eso. Pringuecillo. Ver. Ya lo estoy viendo, amigo. Amigo, ya lo estoy viendo. Vale, colócalo en el inventario y vamos a hacer lo del intercambiador de ideas. Era eso, ¿no? Hacer intercambio de ideas. Charlar con Miguel Delgado. ¿Quién es Miguel? ¿Eres Miguel? No, eres Ángel. Tú eres Miguel. ¡Se va! Vamos a hacer una cosa normal de persona, ¿vale? Vamos a cotillear. Venga, vamos a ver. 7, no nos queda mucho tiempo, ¿eh? Prepara suero picante. Laboratorio de química y sintetizar suero. ¿Era este? No. Era... Yo, ¿era este? Sintetizar suero. El picante me pide albahaca. A ver. Eso está un poco fuera. Arbusto de jacinto. No sé qué, dragón, rosal, fresas. ¡Margaritas! ¿No tenemos albahaca? Hola, ¿qué tal, amigo? Analizar una muestra de planta frente al microscopio. Vale, vamos a hacer una cosa. Regar una planta. Bueno, pues ven, riega eso. ¿Y cómo? Comprar semillas. Flores, frutos, hierbas, vegetales. Serán hierbas, ¿no? De iniciación. O sea que... ¿En serio tengo que comprar? ¿No hay una albahaca para mí? Abrir paquete de semillas. Ya, deja de hablar. Es suficiente. ¿Lo abres? ¿No lo abre? ¿Se espera? Ya, deja de regar. Cotillear sobre compañeros de trabajo. Estás muy loco. Ah, vale, ya lo tengo. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Perejil? ¡Albahaca! Vamos a plantar esto. Comer, ¿sabes? Bueno, esto ya lo usaremos para la siguiente, porque esto no vamos a poder preparar el suelo picante ese. Analizar muestra de planta de microscopio. Bueno, pues vamos a coger muestra para microscopio, ya que estamos. Déjate. Y vamos a ver si nos da tiempo, pero no creo.
¡Ostras! Aquí hay cosas que podría pillar Dana. A ver. Analizar flora, practicar análisis. Era aquí, ¿no? No, es aquí. Analizar muestra de planta. Oye, que nunca he usado eso, quiero usarlo. Vamos a acabar el trabajo antes de poder usar esa máquina. Quítate, amigo. Y si no te quitas, me fusiono contigo y lo usamos los dos a la vez. ¿Qué te parece? En serio, esto es muy creepy. Sí, mejor aléjate. Mejor. Porque no. Son todos viejos en este laboratorio, ¿os habéis dado cuenta? ¿Me la das por buena? No, no me la da por buena. Bueno, pero hemos hecho bastante, ¿no? ¡Ha estado increíble! Bueno, ni tan mal. ¡Ya estoy! ¿Os estabais morreando? No me da tiempo a verlo. No lo sé, pero Iron quiere tema. O sea, Dana, no te vayas. No te vayas. Iron quiere tema. Ofrecer masaje, que seguro que esa barrigota te duele, te hace que te duela todo. Te tengo rota. Bueno, voy a hacer un pipi y voy a comer, que estoy loquísima. Mira, una sin que Kino Kyojin. ¿Qué viene por ahí? Sí, pero... ¿Cómo se quieren, eh? ¿Lo habéis visto? Qué bonito. Venga, entrar dentro. No hacéis más que estar fuera. Oye, me ha quedado una casa bastante cookie. Me gusta bastante. Vamos a ver, tú estás fuerísima, niña. ¿Qué te pasa? ¿Cómo llevas el embarazo? ¡Parto inminente! Vale. Bueno, pues vamos a subirte un poco las barritas. Y no sé, estoy por darle a full. Hasta que Dana se ponga de parto, básicamente. O sea, ¿para qué esperar? Come de esto, come de esto. Y luego lo guardas. Que si no se va a hacer malo. A ver, ¿dónde está Dana? Vale. Y luego se va a dormir. No, se va a echar una siesta. Qué típico. Qué típico de los Sims. No, duérmete, duérmete. Vale, y de Iron ya está también. Vale, deja de comer, muy bien. Y así yo tiro esto. Vale, pues no sé, voy a hacer que pase el tiempo. Porque total los tengo a los dos para dormir. Qué chulo. Qué chulo, me encanta. Y voy a esperar a que Dana se ponga de parto. Así que en cuanto esté de parto ya, volvemos para verlo. Ojo, ojo, ojo. Que mientras estaba esperando a que Dana se pusiera de parto, la ha llamado por teléfono y resulta que es Ross invitándome a su fiesta de cumpleaños. Acepto y me voy sola. ¡Qué leches! ¡Oh! ¡Vamos a verlo! Bueno, ya estoy aquí. Por alguna extraña razón, Ross me está esperando desnudo. Cámbiate de atuendo, ¿por qué vienes así? O sea, si vienes de fiesta, ponte de fiesta 5. De hecho, de fiesta 5, como estáis viendo aquí, es... Me acabo de poner de parto justo ahora. Este atuendo es un mod, aunque ahora mismo se ve como se ve porque estoy embarazada. Bueno, yo no, Dana. Y ella tiene también pelo de mod. Si os dais cuenta, además, la sombra que tiene de ojos es nueva del contenido de Fiesta Glamurosa. Que bueno, ya viendo el tiempo que llevamos no me va a dar tiempo a enseñaros mucho más. Pero bueno, lleva algunos vestidos, sobre todo lleva maquillaje nuevo y cosas así. Cosa que no os había dicho todavía. Dejé en el capítulo de los Sims anterior, dejé una encuesta. No lo dije en el vídeo, pero viendo en los comentarios que había tanta diversidad de opiniones, dejé al final como un comentario. Yo puse un comentario en el vídeo poniendo el enlace y puse un enlace para una votación, para que me dijerais si Dana finalmente tenía de forma natural el bebé o con mod. Y bueno, pues lo que ha salido, pues lo voy a poner aquí. Creo que ha sido un 64% de la gente que ha votado ha decidido que sea natural. Así que bueno, me he puesto el mod para los siguientes os iba a decir, me he puesto el mod para los siguientes, que como veis aquí sale determinado embarazo, pero no lo he visto, no le he dado para que fuera natural. Y me acabo de dar cuenta que pone dar a luz en el hospital. O sea, pudo irme a parir ya al hospital. Pero bueno, como ha sido todo de forma natural, vamos a aguantar un poco, solamente por ver... ¿Quién eres tú? ¿Matías? ¿Matías? ¿Con ese pelo? Tío, pareces otro. Ross, ¿por qué estás desnudo? Bueno, vamos a felicitar a Ross, ¿no? Ponía por ahí felicitar. Felicitar, vamos a felicitarte.
Aunque sea que me voy ahora al hospital, ¿sabes? Lo que te digo. ¿Y ese quién es? ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? ¡Jorge! O sea, y tiene a Alexandra. Esta es Alexandra, ¿no? Alexandra cocinando. O sea, flipo. Pero tío, no te enfades conmigo. O sea, te estoy felicitando, ¿vale? No te enfades. Felicitar. Déjate felicitar que me piro. Gracias, me acaba de decir. Pero cada vez está, o sea, está subiendo más la barra de me odia. O sea, he venido aquí para hacerte un poco de convoy, ¿sabes? Porque me has invitado y tal, por no dejarte todo tirado. Pero yo me voy, ¿eh? No quiere. Me odia, me parece. ¿No quieres tocarme la barrigota? Yo me piro, ¿eh? Puesto que la de paso a paso. Eres medio lerdo. No, porque sería una interacción romántica. Me han intentado ligar, No. Voy a mear y me voy. Que estoy de parto. Mira, mira cómo soplo. No. Vale, vámonos. Da la luz. ¿Acompañar? ¿Con quién? ¡Que me acompaña Iron! ¡Nos vamos! ¡Ya estamos en el hospital! O sea, ya llevo vestido. ¡Oh! ¡Es Stephanie! ¿Pero dónde me voy? Yo estoy vestida a combate y todo. O sea, me estoy yendo de cara al paritorio. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Estás bailando? Eres tontaco, tío. ¡Ven aquí! ¡No! ¿Dónde está su mujer? ¿Qué dices? ¿Qué es esto, loco? Parece un muñeco Michelin, mira eso. Mira eso. ¿Hola? ¿Qué está pasando? Mira, Iron, qué cara tiene de miedo, de pavor, de terror. ¿Es Camila? Espérate. ¿Es Camila? ¡Que Camila es enfermera! Mira qué careto. ¡Es niña! Y por lo tanto, el siguiente nombre en la lista que todavía tengo. ¡Es niña! Lo que me costó en la primera temporada tener una niña. Bueno, qué emoción, qué bien. Como tenía ya la lista de la primera temporada preparada, voy a ponerle el siguiente que ponía en la lista, que es Melanie. Así que mi niña se llama Melanie Fox. Y ya está. O sea, me ha sacado de aquí dentro el bebé. Está muy tenso. Dana, coge a su criatura en brazos. Que Camila es enfermera. Oh. Vale, para casa. ¿Y ahora qué? Iron se va a bailar. O sea, Iron está como muy crazy. Ven aquí. Quiere achuchar a su bebé. Y quiere bailar. No quiere, o sea, ¿por qué quieres? Muerte, destrucción y... Ya hemos vuelto a casa. Voy a ponerle el atuendo de diario 3, que es el que me mola. Y bueno, ahora que puedo, voy a ponerle el atuendo de diario de fiesta para que lo podáis ver. Creo que era el 5. Es un atuendo muy mono, como estáis viendo, muy chulo. Es un vestido completo. Creo que el... formal le ha cambiado... No, claro, formal lleva el de novia. Pero le había cambiado alguno también, me parece. Sí, este pelo también es de mod, como estáis viendo. Tanto la pulsera como las sandalias es del contenido de la fiesta glamurosa, del pack de accesorios que salió ayer, si mal no recuerdo. Y este vestido que es de un mod. Y bueno, el lacito también es de un mod y demás.
sea, he puesto varios, así que en cuanto pueda actualizaré de nuevo la carpeta. Le he puesto el kimono, tú. Le actualizaré la carpeta para que os lo podáis descargar. Y así que voy a ver a mi bebé. ¿Dónde está mi baby? ¡Mi baby! Vamos a chucharle. Vamos a mecerlo. Iron, a ti te da igual todo. Este se va. Ese no ha visto al bebé. Ese solo estaba bailando. Ahora se pone a ver la tele. Está furísima. ¡Oh! ¡Nuestro primer hijo! ¡Es una niña! Iron, ven aquí. Siéntate. Mientras tu mujer le hace gorgoritos y cosas al bebé. Una criatura, una niña. Mira eso. Por favor, mira eso. Mira. Mira. Con qué carita lo mira. Oh, ya tenemos miniatura para el capítulo. Iron, ven aquí. Iron, ven aquí. Teorizar sobre alienígenas, no. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué tierna! Mira. ¡Qué graciosos, por favor! Mira cómo la mira. ¡Cuánta ternura! ¡Cuánto amor! Venga, coge al bebé. Mécelo. Y esto, por cierto, esto se supone también es de. ¡Ah! ¡Comprar juguetes! Esto es como una caja de estas de juguetes. Vamos a darnos un besito. Amor mío, hemos tenido nuestra primera criatura. Ha sido todo muy bonito. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ya ha nacido nuestra primera hija, Melanie Fox. Y bueno, así que bueno, ya, poquito más. Como mucho, dejadme en los comentarios qué podemos poner aquí en esta habitación, que es la que nos ha quedado vacía, que todavía no sé qué puedo poner aquí. Así que bueno, espero que os haya gustado y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo.